Buenas tardes, les damos la bienvenida al espacio Hablemos de Libros de la Librería Internacional. Nos acompaña el escritor Daniel Quirós, uno de los escritores costarricenses de una generación literaria bastante particular que ha logrado retratar un poco la periferia del país por medio de sus obras. Daniel ha publicado las novelas Verano Rojo, merecedora del Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en el 2010, Lluvia del Norte en el año 2014 y Mazunte en el año 2015. También ha publicado la colección de cuentos A los Cuatro Vientos en el año 2009. Relatos suyos han aparecido en distintas antologías y sus tres novelas han sido traducidas al francés. Ha sido invitado a participar a varios eventos, como es el Cuai du Polar, el Toulouse Polar du Sud, el Maratón de Esmond, la Semana Negra de Gijón, España, el Medellín Negro, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y el Festival Literario Centroamérica Cuenta. Actualmente Daniel trabaja como profesor en Lafayette College. Es doctor en literatura por la Universidad de California en San Diego, donde también completó una maestría en estudios latinoamericanos. Daniel, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Oh, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de hablar con vos y con todos los que estén ahí viéndonos. Súper. Para quienes nos están acompañando, un poco vamos a hablar y pueden pedir también por medio de la página web de la Librería Internacional en Tiendas. Estas son las tres novelas de Daniel: Verano Rojo, Lluvia del Norte y Mazunte, las tres por la editorial Costa Rica. Y bueno, conversaremos un poco de estas tres novelas, del libro de relatos y de los procesos que ha tenido Daniel en su carrera como escritor. Y bueno, para comenzar, Daniel, pues toda persona, ¿verdad?, que comienza a escribir se divide en dos partes, ¿verdad? Quien busca escribir y bueno, y quien encuentra escribir. Por lo general, todo esto es asociado a la lectura. Entonces, me gustaría saber, por ejemplo, cuáles fueron las lecturas que vos crees que te marcaron en algún momento de la juventud. Eso sí es una deuda grande a muchas personas. Yo creo de que, digamos, de ese grupo, yo soy de la persona que más bien la literatura me buscó a mí. Yo creo, yo, verdad, nunca pensé en escribir, verdad, nunca me imaginé como escritor. Más bien siempre como me sorprende las personas que siempre tenían esa idea. Recuerdo que en la universidad conocí a la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, que era profesora ahí. Y ella me decía que desde niña ella sabía que ella iba a ser escritora, quería ser escritora, como la meta en la vida. Yo no, yo jamás pensé que iba a escribir libros, que iba a publicar libros, pero sí era alguien muy lector. Me acuerdo de niño leer mucho. Mi papá también me leía mucho cuando era niño. Y creo que la cosa, como con muchas otras personas, llegó por medio de la lectura. Inclusive me acuerdo ganar un concurso en primer grado de más libros que se leyeron en las vacaciones o algo así. Entonces, sí era alguien muy lector. Yo empecé, como me imagino, empieza mucha gente con la biblioteca de mis padres. Mis papás, mi mamá había estudiado inglés en la Universidad de Costa Rica y mi papá, que es como mitad estadounidense, tenía todo tipo de libros. A él no le gusta la ficción, entonces por ahí leía de todo, ¿verdad? Y yo creo que de cierta manera fue bueno porque nunca desarrollé esta idea como de que, bueno, voy a empezar con los clásicos, con Flaubert o algo así. Yo simplemente agarraba al azar lo que me encontrara en la librería de mis papás, desde Carlos Castaneda hasta El Cosmos de Carl Sagan, hasta El Idiota de Dostoyevsky, que el título más raro, vamos a ver qué es, y los agarraba y los empezaba a leer, ¿verdad? Entonces sí leí de todo un poco, yo creo. Ya en el colegio fue cuando empecé ya como a interesarme más en como libros y cuestiones de literatura, tal vez un poco. De la época del colegio, adolescencia, creo que, como mucha gente, dos libros que me marcaron muchísimo, El extranjero de Camus y Pedro Páramo de Juan Rulfo, son los que más recuerdo del colegio de esa época. Fueron libros muy lindos porque yo creo que me abrieron una nueva idea de lo que era la escritura, ¿verdad? Yo creo que
tal vez yo tenía el concepto de que la escritura y ser un escritor era más o menos como ser Borges o alguien así, ¿eh? Alguien como súper intelectual, ¿verdad? Que sabía un montón de cosas, que citaba a 1000 personas, que hacía oraciones barrocas, larguísimas, con palabras que yo nunca había visto. Y en verdad me di cuenta que la literatura podía ser otra cosa, podía ser algo simple, pero lleno de fuerza, lleno de emoción, lleno de imágenes, y que puede calar muy hondo la palabra escrita simple, el minimalismo, la poesía en el lenguaje, y creo que esas fueron las cosas, ahora viendo en retrospectiva, que me enseñaron por lo menos a mí esos... Claro. Mira, y por ejemplo, en base a esto que me estás contando, ¿cuál fue el punto donde vos encontraste en la literatura un lugar ya para ser escritor? Eso vino muy tarde, realmente. Yo empecé como a escribir tarde. Me fui a estudiar a Estados Unidos para la universidad, en parte porque por medio de mi padre soy ciudadano estadounidense, soy mitad gringo. Entonces apliqué a universidades allá y una universidad me dio una beca. Conocí la universidad el sábado, empecé clases el lunes ahí en California. Solo sabía que no quería irme a morir de frío. Y bueno, también hay una tradición un poco consciente e inconsciente de mi familia. Yo en verdad fui la cuarta generación de hombres Quirós de irse de Costa Rica para California a buscar vida. Entonces me imagino que había algo atávico en eso, tal vez, no sé, como decía mi abuelo. Y entonces cuando me fui para allá fue realmente cuando empecé a escribir, aunque al principio yo como que no lo sabía, no fue como algo consciente. Llegué a Estados Unidos y yo imagino que algo de la escritura para mí nace del desarraigo, yo creo, porque fue cuando llegué allá que me compré un cuaderno un día, no sé por qué todavía, en una librería o ni siquiera una tienda, era como una tienda de cosas medias New Age, y tenía unos amigos que eran medio hippies, entonces estábamos en una tienda como incienso y cosas así, y había un cuadernito ahí con un símbolo japonés, digamos, en el frente, caligrafía japonesa, y no sé, lo compré, un cuaderno azul, y empecé a escribir cosas ahí, cómo me sentía, qué estaba pasando en los días, no sé, un tipo de visiones medio melodramáticas y cursi de la realidad, y de ahí la cosa fue creciendo, pero todavía en ese momento no lo conceptualizaba como algo más que puramente personal. Fue mi maestría que una de las maestras en mi departamento ofreció un taller de cuento y yo dije, sí, voy a meterme a este taller a ver qué pasa. Y escribimos unos cuentos en ese taller y el último de los cuentos que escribí, que de hecho aparece en A los Cuatro Vientos, mi libro de cuentos, que se llama El Caso, fue como el cuento que escribí de último en esa clase. Y me acuerdo que los leíamos en voz alta, entonces lo leí, como que volví a ver y todo el mundo parecía como interesado, como que uno había conectado ahí, como que a la gente le había gustado. Y yo dije, hey, tal vez hay algo en esto. Y seguí escribiendo así como relatos que se fueron convirtiendo en cuentos. Y después esos cuentos terminó siendo A los Cuatro Vientos. Y de ahí siguió la cosa. Y después de publicar ese, seguía escribiendo. Pero no sé, también me ha costado un poco asumir esa identidad de escritor, ¿verdad? Creo que fue algo que me costó tiempo llegar a asumir y decir, sí, soy escritor, sin sentir como un tipo como de pena ajena cuando lo decía. pero, ¿qué le vamos a hacer? Aquí estamos. Exacto. Bueno, mira, a propósito de eso que mencionaste al principio del desarraigo, el tema del viaje, bueno, porque tus obras, incluso alguna parte de los relatos que vamos a comentarlo más adelante, pero en este caso, digamos, tus tres novelas, digamos, tienden a ser muy críticas sobre el desarrollo socioeconómico del país y cómo ello, digamos, ha repercutido en temas como, bueno, la criminalidad, el tema del cambio cultural, entre otros, ¿verdad? ¿Qué fue lo que te impulsó a registrar esos cambios y cómo lo fuiste construyendo, digamos, en tu narrativa? Creo que empezó más como por un interés
de mis estudios, ¿verdad? Que tal vez podría llamarse como un interés académico. Después de la maestría que hice en estudios latinoamericanos, o sea, no necesariamente todavía en estudios literarios, sí empecé a tirarme más hacia el departamento de literatura ahí en mi universidad, porque estudios latinoamericanos era como una maestría como un poco abierta, interdisciplinaria, y uno como que llevaba clases en diferentes cosas y después iba armando como su propio camino hacia lo que le interesaba. Y lo que me interesó a mí fue mezclar un poco la literatura con un tipo como de economía política o algo así, historia, que se me fue formando. Y por ahí creo que vino un poco el interés. He estado leyendo mucho, y bueno, en esa época sobre globalización mundial. También tenía un profesor que daba clases sobre literatura centroamericana. Entonces también entré un poco al cambio, digamos, social y literario de lo que se llama, digamos, la guerra posguerra en países como Nicaragua, Guatemala, El Salvador. Entonces me empezó a interesar como mezclar esas dos cosas. Y después empecé a pensar, bueno, obviamente aplicar esas cosas, digamos, a mi país. Escribí, de hecho, una tesis de maestría que hacía una comparación ahí medio loca de cambios sociales. Que usaba, digamos, la novela Diario de una Multitud de Carmen Naranjo y la comparaba. Novelón. Sí, buena. La comparaba con Cruz de Olvido de Carlos Cortés como una manera de entrar como a dos periodos históricos del país. Y yo me imagino como una manera personal propia de ir entrando a la historia de Costa Rica y comprender un poco, ¿verdad? Esas fuerzas macro que actuaban sobre la subjetividad, mi vida personal, mis amigos. Y eso me permitió como empezar a ver historias en lo que yo veía como libros muy aburridos, porque los libros académicos son muy aburridos para mí. Y yo empecé a ver como, bueno, yo podría usar la ficción, no tal vez de una manera súper consciente, pero empecé a darme cuenta que tal vez yo sí estaba usando la ficción o ciertas historias para retratar cierto, digamos, cambio social costarricense en este caso. Que pertenecía un poco a los cambios sociales que vio nuestra generación, ¿verdad? Los 1990s, la entrada del capital financiero, los cambios hacia una economía de servicios, un montón de diferentes cosas que pasaban en Costa Rica que también se reflejaban en otros lugares del mundo y que también tenían, digamos, estas cosas se veían también en otros lugares. Y una manera como de conectar Costa Rica con eso y empezar a ver historias donde yo veía números, ¿verdad? Cuando mis amigos patinaban enfrente del AID, yo me acuerdo que iban a patinar ahí. Digo, bueno, ¿qué era el AID? ¿Qué hacía el AID? Después toda esa época de música que estábamos hablando ahora un poco, la invasión, digamos, del MTV, del heavy metal, del punk, del pop estadounidense, todas estas cosas, del cable estadounidense también, todos esos fenómenos culturales que también son parte de cambios socioeconómicos más grandes. Y yo creo que ahí como que se fueron conectando las cosas para mí, ¿verdad? Entonces a mí me empezó a interesar escribir tal vez una literatura que tiene una historia, ¿verdad? Y tiene, digamos, personajes y una trama, o sea, no es sociología, ¿verdad? No es como entrar a estos cambios y hablar de ellos, sino que nada más cuando hay una historia que es representativa, digamos, de cuestiones más grandes. Yo creo que ahí es donde yo ya llego a la escritura. Por ejemplo, ese cuento mío que estábamos comentando, Vuelo de Ícaro, que es el cuento de un fanático del heavy metal que quiere traer a Iron Maiden a Costa Rica, que es un grupo muy famoso de heavy metal para los que no lo conocen, y si no lo conocen deberían conocerlo. Pero, ¿verdad? Empecé a ver, digamos, que esos conciertos a los que yo iba en CUS, en La Rana Verde, un montón de lugares donde se tocaba, digamos, música alternativa, rock de Estados Unidos, punk, heavy metal, que esas cosas también eran parte de un cambio generacional y un cambio también macro socioeconómico, ¿verdad? Trabajar en los books, ¿verdad? Que todavía, que esa fue como la época en la que empezó eso, trabajar en los books y
este tipo de cosas, que a donde trabajaban amigos míos. Entonces, era como retratar estas cuestiones generacionales que, bueno, hacían historias tal vez interesantes y buenas, ojalá, pero que también representaban, digamos, cambios sociales más grandes. Sí, claro, mira, ahora que decías todo eso, recordaba que, bueno, toda esta serie de cambios que se vinieron muy rápido, las incursiones culturales que se vinieron, y sobre todo de Estados Unidos, que nos tocaron por acá, también vinieron muy rápido, pero al mismo tiempo ya había un proyecto teórico importante y aparecía gente como Joseph Stiglitz o Naomi Klein, que tal vez nos daban las herramientas para analizar eso, que en ese momento pues se veía, pero no había tanto material teórico para poder abordarlo, ¿verdad? Y es algo que, bueno, en las obras tuyas lo he leído y me ha gustado muchísimo. Ahora nos vamos a detener un rato en ese tema de el vuelo de Ícaro, porque, bueno, lo conversamos porque es un tema fascinante por todo lo que representa generacionalmente, todo lo que vino después, pero bueno, pues más que todo por un tema de educación sentimental, claro. También estaba acordándome cuando conocí el libro tuyo de cuentos y no, a veces uno no precisa cómo se conoce, ¿verdad? Yo creo que fue por medio de Memo o Arquero, que por cierto ahora nos mandó un saludo acá por la está viendo el programa. Y bueno, tanto vos como Memo, ¿verdad? Tienen esto de que están en el tema del relato y la novela, lo hacen de una forma magistral que me gusta. Y bueno, pues comenzaste publicando un libro de cuentos. ¿En qué género te sentís más cómodo, digamos, con las novelas o con los relatos? Sí, sí, es una buena pregunta. No sé en verdad en cuál. Definitivamente yo creo que para mí está como en tres o dos, ¿verdad? Yo una cosa que siempre supe desde un principio es que yo no era poeta, o como que no me salía la palabra de esa manera, por ejemplo, de la policía, de la poesía, de la policía. Un Freudian slip, ¿o qué es eso, ¿verdad? Poesía, policía, nada que ver. Pero bueno, yo siempre supe como que la poesía, no sé, yo nunca, digamos, por ahí tengo algunos, a veces me gustaba escribir lo que yo siento, y todavía a veces escribo, la única poesía que escribo que nunca he publicado y nunca publicaré, ojalá, son como pequeños como poemas, digamos, a lo japonés, como, ¿verdad? Poemas, haikus, poemas muy pequeños. El haiku traducido al español, ¿verdad? Que es como medio una mala traducción, pero esa idea de 4-7-4, ¿verdad? Sílabas. Eso es lo que yo escribo como de poemas, y lo único que he escrito de poemas en español es esa idea de 4-7-4. Pero siempre, no sé, tendí de una vez hacia una narración un poquito más larga. El cuento fue lo que primero me salió, me imagino que es lo que primero le sale a muchas personas que empiezan así con la prosa, pero extrañamente después de esa colección de cuentos vieras que como que se me secó un poco. Hay unos 2-3 cuentos desde ese entonces. Hace poco acabo de publicar un cuento que me salió el año pasado, que se llama La Moto, que salió en una antología de un profesor allá que se llama Osvaldo Estrada y se llama Incurables, retratos de dolencias y males, y salen varios escritores que residen en Estados Unidos pero que escriben en español, y ese fue un cuentito que me gustó, que me salió, pero por lo general no he escrito casi nada de cuento desde esa colección. No sé por qué la tendencia se me ha hecho como de alargar la cosa. ¿Será que hablo mucho o no sé qué? Soy muy de palabra larga, de patada larga, no sé. Pero sí he sentido esa tendencia, esa atracción más hacia la novela. Por lo general más la novela corta, ¿verdad? No la novela, creo que la novela más larga mía es Mazunte, que creo que todavía está a menos de 300 páginas. Entonces nunca ha sido una cuestión súper larga. Pero sí, creo que me siento más cómodo extendiéndome un poco, pero es que en verdad es difícil decir porque todo depende de la idea, ¿verdad? Hay unas ideas que se prestan mucho para un cuento y otras que se prestan más para algo más extenso. Este cuento de la moto, por ejemplo, fue algo que inmediatamente yo sabía que quería escribir como un cuento de eso, porque eso es lo que, como lo veía. Entonces yo creo que depende mucho de ese texto,
qué es lo que lo dicta todo, ¿verdad? En verdad, ese texto y el trabajo de ese texto que se puede alargar o se puede acortar, pero que siempre es el que debería dictar lo que va a hacer, en verdad. Sí, claro. Bueno, vos me lo pasaste, tuve oportunidad de leerlo, me gustó bastante porque, claro, o sea, de la colección de los 7 relatos de este primer libro de A los 4 vientos versus este otro, hay un registro diferente. Y bueno, esta antología la conozco, pero también viene que la publicamos acá para Centroamérica a Lili Colanzi, que también está, está viviendo por allá. Para quienes nos están escuchando, aprovecho para recordarles que estamos con el escritor costarricense Daniel Quirós, autor de Verano Rojo, Lluvia del Norte y Mazunte, y pueden visitar la página de Daniel, que es danielquiroz.com, que por ahí estoy leyendo en los comentarios que alguien no leyó el cuento de El Vuelo del Ícaro, súper recomendado, ya lo vamos a comentar, en la página pueden leerlo, Daniel lo tiene escaneado, entonces es una gran oportunidad también para echarle un ojo a algunas cosas que están en la web de él. Y bueno, Daniel, para regresar un poco a este primer libro de relatos, ¿verdad? Bueno, sale en el 2009, son 7 relatos que transitan, digamos, por diferentes países de América, como Brasil, México o Estados Unidos. Por ahí se cruza crimen, misterio, hay una especie de asombro muy particular que caracteriza a los personajes. Y bueno, en ese sentido, me gustaría saber, Daniel, cómo van naciendo, digamos, un poco los relatos. Ya nos adelantaste algo que fue un proceso en la universidad, digamos, pero ¿cómo nacen? ¿Cómo se construyen los personajes? ¿Qué procesos de edición sufrieron? ¿Los ordenaste de alguna manera o no? ¿Qué se quitó? ¿Qué se puso? Bueno, el desarrollo de esa colección de cuentos son bastante, no puedo creer que voy a usar esta palabra porque odio cuando la gente la usa, pero orgánico, como que salieron un poco, o sea, nacieron de una manera, digamos, muy natural. Fueron uno de los cuentos, bueno, empezó en este taller de cuento que había llevado a la universidad, y de ahí como que me quedó un poco como la picazón de seguir escribiendo como cuentos, ¿verdad? Entonces empezaba a buscar historias también porque, bueno, en la universidad, para pagarse el doctorado, y eso, uno tiene que dar clases, uno tiene que llevar clases, también a la misma vez estar escribiendo. Entonces, un montón de trabajo, ¿verdad? Uno no tiene tanto tiempo como para escribir algo muy extenso. Entonces, yo creo que también posiblemente era una cuestión práctica, ¿verdad? De algo que me permitía meterme un café y escribir un ratito alguna idea que tenía, desarrollarla, volver a ella, así, después tener algo que uno ha terminado y continuar. Creo que es importante eso cuando uno empieza, de empezar y de terminar cosas. Creo que eso lo incita mucho a uno como a continuar. Por lo menos en mi caso yo decía, terminé este cuento y pasemos a otro. Como que eso tiene como un tipo como de no sé, de movimiento que empieza a hacerlo a uno, a alentarlo a uno a escribir un poco más. Y bueno, un poco por mi realidad fueron saliendo una colección de cuentos un poco heterogénea, ¿verdad? Situados en diferentes lugares. Por eso al final decidí titularlo A los 4 vientos, porque son cuentos que como que toman lugar en diferentes partes. Hay 2 en México, yo creo, uno par en Tijuana, uno en la frontera entre Estados Unidos y México, en un pueblo medio anónimo, otro que toma lugar en el sur de California, 2 en Costa Rica. Entonces yo creo que también respondían un poco a esta de realidad mía y también influencia cultural mía, natural, digamos. Yo soy mitad gringo, mitad tico, con mi padre he hablado inglés desde que soy chiquito, estaba en California. Estaba en un grupo ahí de capoeira de esa época y tenía muchos amigos varios amigos que vivían en Tijuana y que pasaban todos los días a ir a hacer las clases. Entonces empecé a conocer Tijuana mucho. De hecho, en algún momento me fui a vivir por ahí por unos meses también. Entonces como que conocí ese mundo de ese México fronterizo, que es una frontera anonadante realmente. O sea, esa frontera para alguien que no ha experimentado, digamos, bueno, digamos, la Costa Rica, en verdad, es donde uno se da cuenta, es un país pequeño, y uno viene de un país pequeño, y ya llega
Y esa frontera entre esos dos países gigantes es un tipo de, no sé, violencia ontológica, no sé cómo decir. Es una cosa súper loca. Yo como que no podía conceptualizar eso, ¿verdad? Como que de repente uno está de un lado y pasa del Starbucks y McDonald's al Starbucks y McDonald's del otro lado. No, no, pero digamos, pasar, digamos, de Estados Unidos inmediatamente a México, obviamente es un México muy particular, es una ciudad de frontera que es muy diferente que obviamente otras partes de México, pero es otra cosa, digamos, huele diferente el aire, es una cosa muy fuerte ver esa frontera que va entre las colinas físicamente, hay una parte en Playas de Tijuana donde la frontera entra al mar, por si hay gente que ha visto fotos de eso, familias dejan un lado al otro, unas cosas súper impactantes y como ese tiempo que pasé ahí en Tijuana, en Ensenada, uno de mis amigos era de ahí, también me influenció a escribir cuentos, por ejemplo, hay un cuento ahí que se llama Duques de Hazzard, que este amigo Toshiro, que es un japonés mexicano, es un amigo real mío que existe, no sé si estará escuchando Toshiro en algún lado, pero Toshiro Kawanishi, que la primera vez que lo conocí yo no sabía en qué idioma hablarle y de repente me empieza a hablar, qué güey, así como mexicano de la frontera, su familia era japonesa, había emigrado a México, y entonces todas estas cosas como que me empezaron a salir como historias. Un día estaba con Toshiro almorzando en un restaurante y llegó, se escuchó primero, se oye un carro con música, un volumen alucinante que hacía las ventanas temblar de todos los restaurantes y negocios de la cuadra y se estaciona enfrente del bar una réplica exacta del carro de los Duques de Hazzard. Y si eso no es literatura, bueno, yo no sé qué es literatura, ¿verdad? O sea, a mí me pareció alucinante, todavía tengo grabadas imágenes de ese carro y yo, ¿quién es ese? Y se baja y era un amigo de Toshiro que venía a saludarnos y yo, pero ese carro, sí, la bandera confederada en el techo, todo, todo anaranjado, o sea, una réplica exacta de ese carro ahí en Tijuana frente a una marisquería, ¿verdad? Y yo decía, wow, o sea, esto, entonces ese tipo de choques, digamos, que podrían llamarse choques de una globalización, digamos, quebrada o loca o alucinante. Empezaron a salir en historias. Otro cuento de Toshiro que un día pierde su billetera en Tijuana y la recupera 3 días después porque iba a hacer un viaje a Brasil y adentro de la billetera estaba la visa de Brasil. Entonces se quedaba sin viaje, se quedaba sin todo y él logra recuperar su billetera que había sido robada en Tijuana 3 días después de que se la robaron. Y ese tipo de cuentos yo decía, wow, no sé, naturalmente empezaron a salir como esto, como cuentos, y después empezaron ya a organizarse en esta colección. Los organicé un poco, o sea, realmente también hay cuestiones de gramática, de estructura, ¿verdad? Son las primeras cosas que escribí. Sí hubo un proceso, digamos, de edición cuando lo publiqué con la Universidad Nacional, con la imprenta de ellos. Y sí, yo me acuerdo que habían bastantes errores que venían de mi Spanglish también, uso de gerundios, que es muy diferente en inglés y en español, que yo como que medio, ¿verdad? Estaba usando mal en español. Entonces sí, hubo un proceso de aprendizaje, como todos los escritores, pero también para mí un aprendizaje de cómo escribir mejor en español también. Y no sé, yo me imagino, ¿verdad? Que ese español también mío, yo creo que está muy influenciado por el inglés. Y creo que hay más y menos para eso, pero sí fue un proceso un poco de edición, de tener suficientes cuentos como para mandarlos a algún lado y ver qué pensaban. Y ahí poco a poco fueron saliendo. Bueno, mira, a propósito de ese libro, y es que eso tiene unas cosas tan particulares y cosas que uno realmente dice, bueno, o sea, si esto no es literatura, ¿qué es? Y a mí me gustaría detenerme porque lo hablamos antes de comenzar el programa y ya lo mencionaste, que es el tema este del vuelo de Ícaro, ¿verdad? Que es toda la metáfora del Ícaro, ¿verdad? Pero cruzada de forma bastante rica, ¿verdad? Por una discografía de metal de los 90s, que bueno, algunos crecimos con eso, pero también con alguna crítica interesante de este personaje principal
hacia el modelo empresarial que se estaba viniendo en ese momento, tipo Intel y esto. Pero bueno, el relato, como les dije, ahora está en la página de Daniel, lo pueden leer, vale la pena. Pero bueno, para comentarle un poco, es un relato de un tipo que busca traer a Iron Maiden a Costa Rica, mueve una impresionante maquinaria publicitaria para ello. Pero bueno, como Ícaro, casi llegando donde tiene que llegar, se viene abajo, como dice la abuela de este personaje, el que mucho abarca, poco aprieta. Y bueno, vos escribiste este relato antes de la primera visita de Iron Maiden a Costa Rica. ¿Cómo fue para vos, digamos? Porque no es a todo el mundo que le pasa eso, ¿verdad? Anticiparse a cosas que luego se vieron. O sea, yo leyéndolo, luego busqué información y hay una parte donde el personaje se imagina al público acampando afuera del estadio, y cuando uno busca las noticias de la época, está la gente acampando afuera del estadio, o sea, están las tiendas de acampar. Entonces a mí eso me llamó la atención porque, bueno, yo creo que sos el primer escritor que yo conozco que se anticipa a algo así tan peculiar. Entonces, sí me parece algo, pues, que se converse, ¿verdad? ¿Para qué lado? No sé, pero se tiene que hablar, o por lo menos se tiene que dar a conocer eso. Sí, no sé, me convertí en algún tipo de oráculo del metal en ese cuento. ¿Qué fue lo que pasó? Raro, sí, es una de esas cuestiones que se mezclan rara la ficción y la realidad, y son esas cosas que cuando uno escribe uno dice, ¿cómo pueden pasar estas cosas, verdad? En ese momento, en verdad, no llegaban muchos grupos a Costa Rica. Creo que para ese entonces habíamos tenido el concierto de los Derechos Humanos, a Aerosmith, a Sting, yo creo, y eso era casi todo. Y entonces este personaje, que es un metalero, es un fan de la música heavy metal, que fue una manera para mí como de entrar también a mi época, o sea, lo que yo viví. Yo era fanático del metal, soy fanático del metal, no me da pena decirlo. Digamos, era una manera exactamente como lo que hablaba antes, ¿verdad? Lo que yo veía, cierta experiencia subjetiva que también es representativa de una cuestión más grande, ¿verdad? El nacimiento de los malls, el MTV que entra a Costa Rica, la gente que empieza a trabajar en los books, las compañías transnacionales que empiezan a llegar a Costa Rica, el Taco Bell que se convierte en Subway y en Wendy's y en todo lo que ustedes quieran ahora, Quiznos, yo no sé cuántos restaurantes de comida rápida hay ahora en el país. Pero digamos, y no sé, a mí no se me olvida el hecho de que cuando yo era niño, o sea, en Costa Rica existía McDonald's y Pizza Hut, básicamente, ¿verdad? Y había un McDonald's en La Sabana, que era el que me quedaba a mí más cerca, en el centro de San José creo que ese estaba, y tal vez uno más, pero ya. O sea, yo todavía me acuerdo de la noticia en el periódico de que se abrió Taco Bell, ¿verdad? Y este tipo de éxodo de todos los barrios alrededor para ir a probar este nuevo producto estadounidense. Todavía me acuerdo cuando se abrió el Mall San Pedro, ¿verdad? Ir ahí, que fue el primer mall en el país en el 92 o 3, creo. O sea, estas cosas también son parte de cambios socioeconómicos, ¿verdad? No son una cosa natural que pasa en el mundo, son parte de fuerzas más grandes, y la experiencia subjetiva, afectiva, por decirlo de una manera, uno está subsumida dentro de esos cambios y cuestiones más grandes. O sea, yo tenía amigos que trabajaban en el book, yo iba a Taco Bell, yo iba, como estamos hablando ahora, a Fama Music y a Enigma y a todos estos lugares a comprar cassettes, que era en esa época, ¿verdad? Y todas esas cosas que yo había hecho, digamos, en esa época, también se dice, reflejan un poco en este personaje, ¿verdad? Un poco de recuerdo de esa época, pero también un poco de una historia inmersa dentro de estos cambios sociales más grandes que vio Costa Rica durante esta época. Creo que nuestra generación fue una generación que vio un cambio social bastante fuerte, ¿verdad? Ahora tomamos como sentado esa calle de Lindora, ¿verdad? Llena de restaurantes, llena de compañías transnacionales. Eso no existía cuando yo era joven. Eran potreros, eso. De acuerdo, yo me acuerdo que mi papá viajaba y mi mamá, y le decía a mi mamá que por favor tratara de no manejar ahí de noche, porque el camino era tan solo, ¿verdad? Eran solo lotes baldíos, no había mucho ahí. Entonces todo ese cambio, ¿verdad? Asociado a esa época,
y, digamos, la profunda complejidad de esas cuestiones culturales, ¿verdad? Yo me acuerdo estar en Estados Unidos con amigos, digamos, latinos, mexicanoamericanos o de otros países de Latinoamérica, y ellos, ya, tenía un buen amigo que le encantaba la salsa, cumbia, que bailaba, todas estas cosas, y cuando yo le mencionaba a Pearl Jam o a Metallica o a Slayer, él me decía, oh, esa cosa gringa, ¿verdad? Esa cosa como, él lo veía casi como una imposición cultural, como un tipo de colonialismo, ¿verdad? Cultural, imperialismo de Estados Unidos. Pero para mí no era tan simple, no funcionaba de esa manera. Cuando uno iba a la Rana Verde a oír grupos de Atillo que tocaban letras de punk sobre la violencia policial o la corrupción política, ahí hay otra cosa que está pasando, ¿verdad? Cuando en La Nación, en aquella época, sale el shock, digamos, cultural de ver los camisetas negras, ¿verdad? Que se convirtió todo en una cosa. La Fosforera, que fue un concierto que pasó y en el que básicamente nada más estaban escuchando heavy metal y mosh, ¿verdad? Que en esa época el mosh, ¿qué están haciendo? Se están pegando, Dios mío, ¿verdad? Que todas esas cosas también funcionaban como la apropiación de cierto, digamos, material cultural para protestar tal vez un tradicionalismo con el que uno no se veía identificado, ¿verdad? Yo no me vi identificado con lo de ir a misa y todo este tipo de cosas. Yo muy rápidamente me di cuenta que eso no era para mí. Y yo creo que esa era la manera que uno en esa época, digamos, protestaba lo que posiblemente percibía o sentía. También era la adolescencia, obviamente, ¿verdad? Que es una época de la vida así, de rebeldía, etcétera. Pero esa misma rebeldía era en contra de algo. Y yo creo que en contra mucho de, no sé, las cosas que a uno le molestaran, cierto tradicionalismo, ciertas cuestiones con la política, con la religión, etcétera, etcétera. Era una manera de cuestionar eso, uno de joven sin saber muy bien que lo estaba cuestionando, tal vez de una manera más consciente. Entonces, sí, por eso a mí me interesaba eso y entonces, sí, el doble juego también entre Vuelo de Ícaro, porque Vuelo de Ícaro es una canción de Iron Maiden literalmente traducida que se llama Flight of Icarus. Eso y de esta idea como de alguien que trata de alcanzar el sol, que trata de armar este concierto gigante que nunca pasa, digamos, era una manera también de entrar a esta cuestión de país, odio de estas palabras, pero bueno, se prestan para ser breve, tercermundista, que también tiene ciertas, no sé si aspiraciones o cuestiones a un tal vez primermundismo que todavía le queda lejos, ¿verdad? O sea, que está tratando de alcanzar algo que tal vez tampoco puede, algo así posiblemente. Uh-huh. Mira, ahora que dijiste lo de la Fosforera, recuerdo los conciertos en la Alianza China, o por ejemplo, la primera vez que escuché el ahora que hablabas de conciertos en San Pedro, el Bosque, que además el filósofo Pablo Hernández, me enteré hace unos años, se tocaba en el Bosque, que bueno, es el primer la primera banda de ska aquí en Costa Rica, ¿verdad? Ah, no sabía, ¿no? Tengo que decir. Sí, sí, es todo un tema. Mira, sí, fue como un catálogo de recuerdos que se me vino ahora, sobre todo el tema de las camisetas negras, ¿verdad? O sea, cómo eso generó un cisma social impresionante, un movimiento, bueno, hubo represión, que fue una cosa impresionante, ¿verdad? O sea, represión a partir de un tema contracultural y de un tema musical, ¿verdad? Y bueno, el montón de temas sociales que estamos conversando un poco acá, digamos que ya en este libro de cuentos, por lo menos yo veo que posteriormente vos lo vas a desarrollar en tu novela, ¿verdad? Por ejemplo, crítica social a la evolución que ha tenido el Estado costarricense, las influencias de la economía y moda estadounidense que ya lo mencionaste, pero otros temas también, bueno, la gentrificación, grandes empresas multinacionales o las aglomeraciones en centros comerciales, ¿verdad? O sea, todo eso, digamos, pues, ¿cómo te digo? Digamos, junto con el tema de la criminalidad, con el tema de la investigación, digamos, un poco ha servido para ir construyendo después tus novelas, ¿verdad? O sea, lo que me gustaría saber es si este libro sirvió para darte una especie de norte por el cual ibas a seguir escribiendo.
Yo creo que sí, pero digamos en retrospectiva, digamos ahora lo puedo ver, pero en ese momento no fue como una cuestión consciente de que voy a apuntar hacia estos lugares, pero digamos ahora me parece interesante eso, digamos vuelvo a esos cuentos y muchas de las cosas que he continuado a escribir y desarrollar ya están ahí, digamos como semilla, como no sé, como comienzo. Por ejemplo, el primer cuento, Cajitas de Cartón, es un cuento que se podría describir, otra palabra que no me gusta, como medio surreal, surrealista, como que es un cuento de un hombre que está de voyeur viendo afuera de una ventana, ve a alguien que se muda al apartamento de enfrente y que se muda, dura como una semana mudándose porque todo lo ha empacado en cajitas de cartón como de este tamaño, pequeñitas, entonces transporta todas sus pertenencias en estas cajitas. Eso, digamos, después, más adelante, en Mazunte, en ese mundo irreal que construye esta novela, que crea todo como un universo que está entre lo onírico y no sé, un tipo de lugar entre la vida y la muerte, a lo así, algo así. Yo creo que esos intereses ya están ahí. Ahora también he estado trabajando en un manuscrito que sigue un poco, digamos, esa línea. Por otro lado, hay cuentos ahí que son muy como del género negro, ¿verdad? El caso es un cuento de basado en la historia real de un amigo mío que se fue a Chihuahua a vivir un tiempo y que esto es una de las cosas. Una vez tomando cervezas ahí en Costa Rica, me cuenta esto cuando había vuelto de Chihuahua, que él vivía en una casa donde, bueno, se mudó a una casa donde alquilaba un cuarto con otros tipos que conoció como ahí en un café o algún lugar de la ciudad y que sonaba mucho el teléfono. Y entonces decía, qué raro, qué raro. Y ellos contestaban y colgaban, contestaban y colgaban. Y en algún momento les preguntó, ¿qué es lo que pasa? Y ellos le dijeron, ah, es que todavía estamos en la guía telefónica bajo otro nombre. Y él se puso a buscar y en la guía telefónica el que había vivido antes ahí era un detective privado. Wow, entonces la vida te regala estos cuentos y uno dice, bueno, eso ya es como para nada más que se escriba solo, ¿verdad? Y bueno, hasta ahí es lo que me contó mi amigo y después yo le añado cosas y lo, digamos, lo ficcionalizo, invento, pero digamos, ahí está, digamos, el género negro, el interés por el género negro, este cuento Duques de Hazzard también tiene una influencia negra muy fuerte. Entonces es interesante ahora volver y ver que ya los intereses de uno como escritor personales míos ya estaban ahí, pero no fue algo consciente. Siempre hay esa leyenda, ¿verdad? Que siempre me mencionaba un profesor mío de que un escritor escribe la misma novela durante toda su vida, en verdad, o que escribe en verdad lo mismo de diferentes maneras durante toda su vida, y no sé, será un poquito de eso también, pero yo creo que definitivamente. Ese libro de cuentos de cierta manera sí fue como un fundamento a no sé, mi cosmología literaria, no sé cómo expresarlo de otra manera. Claro, bueno, mira, por ejemplo, la novela Verano Rojo abre un ciclo y una consagración hacia vos, bueno, como lo que el marketing editorial llama. Escritor de novela negra, ¿verdad? Más allá de eso, lo que me emociona de esta novela es la tensión que manejas en las escenas, la situación de los personajes. La novela, para quienes nos están escuchando, digamos, se desarrolla en Guanacaste, específicamente en Tamarindo, pero también un poco en el tema del tiempo sociopolítico latinoamericano, ¿verdad? El desencanto de la Revolución Sandinista, las secuelas de la dictadura argentina, del tema de Videla, el intento de asesinato contra el comandante Cero, Edén Pastora, sobre el tema de la penca, la corrupción del ejercicio del poder, el narcotráfico como solución económica a una problemática social y, claro, el crimen como una evidencia de las consecuencias sociopolíticas. Además, acá está el viaje de un personaje bastante particular, que es este Don Chepe, ¿verdad? Un ex guerrillero convertido a investigador criollo. ¿Cómo comenzaste Verano Rojo, Daniel? Verano Rojo comenzó, yo en algún momento después de la universidad, después de hacer, digamos, la licenciatura, trabajé un tiempo y ahorré una plata y me fui de viaje, específicamente me fui de viaje a Brasil, estuve ahí dando vueltas en Brasil unos 6 meses, y
Por ahí estuve en un pueblo que se llamaba Itacaré, que es en la costa brasileña, un pueblo pequeñito, donde habían unas casitas nada más. Y un día me fui a caminar por el pueblo y llegué a una librería, bueno, llegué a un café, pero entro yo a este café y había como una biblioteca de libros bien grande. Y yo durante todo el viaje se me había hecho muy difícil conseguir libros, porque digo, obviamente eran muchos en portugués, ya después como que manejaba un poquito el portugués, pero al principio buscaba libros en español o en inglés. Y muchos de los que habían en, digamos, las tiendas comerciales eran malísimos. Y llego yo a esta biblioteca y está casi el siglo XX latinoamericano está ahí, básicamente, en esta biblioteca. Y yo, ¿pero qué es esto? En un pueblo perdido en el medio de la nada, en Brasil. Y sale una mujer con dreads, un tatuaje en toda la espalda, súper interesante. Me agarra, me empieza a hablar, empezamos a hablar de libros, me presta libros, yo me voy, se los traigo de vuelta, me llevo otros. Y una mujer súper interesante, súper excéntrica. Un día estaba yo corriendo por ahí, por el pueblo, y la próxima vez que me vio me dice, te vi ahí corriendo. Yo antes corría cuando estaba en la cárcel y ya, y seguía como a otra cosa, ¿verdad? Entonces veía que era una mujer súper interesante, que tenía muchos cuentos que contar. Y no sé por qué después ella y me imaginé como una muerte en un lugar rural, específicamente un pueblito frente al mar, como ahí. Y empezó inclusive como un cuento situado ahí mismo, en Brasil, en algún lado, y después yo dije, pero ¿por qué estoy escribiendo Brasil? Tal vez puedo transponer eso a Guanacaste y que aparezca también a alguien muerta, una mujer asesinada, la Argentina, en la novela que está basada sobre esta mujer que yo conocí, y de ahí se fue desarrollando la cosa un poco. Yo estaba leyendo mucha novela negra en la universidad, llevé un curso de novela negra con un profesor mío, Misha Kokotovich, que siempre fue un gran mentor para mí. Todo un intelectual que escribe sobre Centroamérica, sobre muchas cosas, ha escrito. Tenía un artículo muy bueno que se llamaba Neoliberal Noir en inglés, y entonces hablaba de ciertas novelas que para él eran representativas de un tipo de noir, digamos, que retrataba ciertas dinámicas socioeconómicas de Centroamérica a fines de siglo. Y todas esas influencias creo que se me fueron juntando. Como Costa Rica no tiene una tradición muy larga en el género tampoco, por lo menos no la de México, la de Argentina, la de Cuba, la de Brasil. Entonces yo dije, pues ahí, yo empecé nada más como sería bonito escribir una novela negra que trate mi país y que trate temas de mi país. He estado leyendo mucho sobre la guerra, posguerra en Centroamérica y encontraba que Costa Rica siempre, por lo menos desde fuera, no desde dentro, pero desde afuera, siempre se nos veía como el país, ¿verdad? Que se absolvía de esa violencia, que era el país donde no pasó, digamos, nada, que éramos, ¿verdad? Que no estuvimos involucrados, pero aquí todo lo que pasaba, ¿verdad? O sea, Sergio Ramírez estaba viviendo en el país, el grupo de los 12 casi que empieza a reunirse aquí en Costa Rica, y los hermanos Ortega entraban y salían de Costa Rica, el comandante Cero, o sea, había toda una cuestión de Costa Rica como en ese momento, casi como el principio del Frente Sur sandinista, ¿verdad? O por lo menos una relación muy fuerte con eso, y entonces como que me empecé a interesar como Costa Rica en estas discusiones que yo estaba viendo en textos de la universidad, y por ahí se me fueron juntando las cosas, un poco azaroso también la escritura de esa novela. Es una novela que escribí muy rápido y que a veces me arrepiento un poco de eso, pero también yo creo que, bueno, esa rapidez es lo que le da el sentimiento que tiene la novela. Entonces es algo como que uno que tampoco puede tocar, ¿verdad? Es como una cosa que para mí representa un momento, representa ese momento que estaba escribiendo. Hay obviamente muchas cosas que cambiaría en la novela, pero así fue como salió, como fue saliendo, la fui escribiendo y se la daba a una amiga que sale mencionada ahí en los agradecimientos, que la leía y que era muy fan del género negro y me iba dando comentarios. Esa no, una novela muy a lo James Chandler, ¿verdad? Es una manera, es una novela que se opone a la racionalidad, digamos, de la novela policíaca anterior que Piglia denomina como de enigma, ¿verdad? Que es esta idea del Sherlock Holmes que va meticulosamente y con su gran intelecto resuelve crímenes. En el azar, el azar actúa copiosamente en esta novela, ¿verdad? Y pasan cosas locas, los personajes se mueven, etcétera. Y no es una trama así como que responde a un realismo absoluto, sino. Y también una manera como de tomar todos estos hilos de la historia y reflexionar un poco sobre esa ficción misma de la historia, ¿verdad? Ese tema ya bastante conocido, cómo la historia se arma como ficción, la cuestión de la penca, ¿verdad? Que las versiones de lo que pasó
fueron cambiando a través de los años, varias veces, muchas veces. Y entonces yo imagino escenarios donde la persona que pone la bomba está viva y todavía continúa. Entonces es un tipo como de universo histórico paralelo también, que está entre ese presente del Guanacaste de los hoteles cinco estrellas y el pasado de ese Guanacaste, digamos, ganadero, y que oscila entre esos, digamos, lugares. Bueno, mira, en la novela hay una parte también de crónica de viajes que la hacemos a través de este personaje, Don Chepe, subido en un Suzuki 4x4 recorriendo Guanacaste. Pero bueno, a la vez hay una reflexión política que vos la mencionas ahí bastante importante sobre las décadas de los 70s y los 80s, ¿verdad? Que fueron momentos bastante convulsos. ¿Cómo fue evolucionando este personaje en la trama de la novela, digamos, de parte tuya? Bueno, el personaje nace un poco, ¿verdad?, de esta idea de, bueno, influenciada por Cruz de Olvido de Carlos Cortés, al que le tengo una gran deuda, que me parece un novelón y que fue una gran influencia para mí, porque fue una novela como donde yo vi entrar un poco lo negro y me empecé como a ver dónde a mí me interesaba como situarme, tal vez como es de este costarricense que lucha la revolución y después vuelve. Francamente, yo era bastante ignorante sobre la realidad de los costarricenses, ¿verdad?, que lucharon en la revolución durante esa época. Después va a salir un libro de José Picado Lagos que se llama Los amigos venían del sur, que es un librazo y que se lo recomiendo a todo mundo, sobre testimonios de personas como él que participaron en la revolución. Y lo más loco de todo, otra vez, José Picado, ¿verdad? Ahí está casi que Don Chepe. Yo cuando lo veo, le digo Don Chepe a él y nos morimos de risa, ¿verdad? Pero ese interés por ese involucramiento también y por conectar un poco esas revoluciones también de esa época. En ese momento, ¿verdad? Estas brigadas, como la brigada de Calufa que va a luchar ahí a Nicaragua, eran brigadas bastante internacionalistas. Habían chilenos, habían ticos, habían argentinos, había un montón de personas que seguían esta cuestión más leninista, izquierdista, ¿verdad? De como una cierta como globalización de la revolución, por decirlo de alguna manera, y una cierta solidaridad internacional. Y entonces me fue interesante, digamos, yo no conocía muchos libros, todavía francamente no conozco muchos libros que conecten, digamos, esa revolución del sur o los grupos guerrilleros del sur con los centroamericanos. La Argentina era una miembro del ERP argentino que termina en Nicaragua, que es algo, digamos, históricamente verídico. De hecho, bueno, la persona que se conoce como la persona que puso la bomba en la penca, de hecho, era un ex guerrillero argentino. Entonces, esa conexión también entre las guerrillas y también, bueno, un poco de ese cambio, digamos, de ese momento utópico a otro momento posiblemente de desencanto o de diferentes pluralidades en relación a eso. Pero yo construí el personaje mucho como de lecturas, de guerrilleros también en otros lugares de Centroamérica, de testimonios de Nicaragua, de guerrilleros, libros como los de Omar Cabeza, de Sergio Ramírez, ¿verdad? Un montón de diferentes cosas que estaba leyendo en esa época que me empezó a formar esta idea, bueno, de este guerrillero medio desencantado, pero como las figuras cruzado con una figura de Raymond Chandler que aún mantiene como este tipo de ética, ¿verdad?, personal en la búsqueda por algo que podríamos llamar justicia, sea lo que sea que eso signifique, ¿verdad? Claro, mira, me acabas de recordar un librazo de Omar, La montaña es algo más que una inmensa estepa verde. Eso es exactamente. Qué librazo, ¿verdad? O sea, y me lo acabas de recordar. Daniel, ¿qué papel jugó, ya que estamos un poco ahí en esto, qué papel jugó el personaje de Don Chepe en la escritura de tu segunda novela, de Lluvia del Norte? ¿Cómo sale otra vez él? ¿O por qué otra ¿Sí? vez? Tal vez. Sí, o sea, ¿cómo tomaste este personaje y sirvió de excusa para Lluvia del Norte o simplemente en algún momento lo incorporaste o quisiste trabajar un poco más el tema geográfico de la zona, ¿verdad? O trabajar más el personaje como tal. Creo que tal vez un poco
de varias de esas cosas. O sea, ese personaje, si uno lee la última línea de Verano Rojo, la última línea dice que pasó como un viento y que vienen las lluvias, o que viene la época de lluvias, o se siente que viene la época de lluvias después de ese verano. Apenas literalmente en el momento que yo terminé esa oración, yo escribí casi una página entera de lo que en ese momento veía como una continuación en la época de lluvias. Un poco influenciado por Padura, ¿verdad? Y las novelas negras alrededor de las cuatro estaciones. Yo dije, bueno, en mi país solo hay dos estaciones. Que se mezclan, además. Se mezclan, sí. Entonces sería bonito escribir otra novela con este personaje, más o menos en este género, que responda a esa ambientación, digamos, lluviosa, más psicológica, más interna. Y lo que escribí fue algo así, como una especie como de esquema del sentimiento de oír llover, digamos, el personaje, pero ya él, Don Chepe, definitivamente escuchando la lluvia. Y después eso lo tiré a la basura. O sea, yo creo que nada de eso siguió, pero sí la idea de la lluvia y de este personaje se empezó a desarrollar a partir de ahí. En el medio me puse a escribir Mazunte. Tenemos una versión borrador de Mazunte y después volví a Lluvia del Norte, que extrañamente salió antes de Mazunte, ¿verdad? Entonces, y para completar esas dos estaciones, y el problema es que ya se me... Como me decían broma, Uriel Quesada, se me acabaron las estaciones ahora. Tengo que hacer otros vientos alicios, no sé, veranillo de San Juan, no sé, vamos a ver. Sí, sí. Qué bueno. Bueno, mira, también aprovechando para quienes nos acompañan y no conocen un poco de esta segunda novela, ¿verdad? Bueno, en ella acudimos nuevamente a Guanacaste, en esta vez... pues bueno, vos abarcar la provincia y la vemos invadida por el crecimiento poblacional desordenado y sin desarrollo, inundaciones y fuertes lluvias, que bueno, lamentablemente esa es la realidad hoy allá en esa zona, ¿verdad? Pero bueno, es muy particular también la zona, ¿verdad?, que tiene sus problemas pluviales, pero tiene un pésimo manejo del recurso hídrico. Bueno, podríamos decir que también es un poco una novela de denuncia socioambiental, sin dejar de lado los móviles del crimen y lo que implica, pues en una provincia del norte, la desigualdad social y el gran negocio del tráfico de drogas y el lavado de dinero. ¿Qué papel juega la provincia de Guanacaste en la construcción de los escenarios de esta novela? Sí, Guanacaste es muy importante, ¿verdad?, para la novela. Yo diría que es un Guanacaste que es mi Guanacaste, ¿verdad? Es una visión subjetiva de Guanacaste de alguien que no nació y creció en esa provincia, ¿verdad? Yo jamás hubiera intentado tratar de escribir una novela, pasarla como, digamos, alguien nativo de esa zona, ¿verdad? Yo tenía para mí una intervención muy específica de una visión que tal vez yo pensaba que podía presentar, que era el Guanacaste más como de Tamarindo, de Nosara, de Marbella, de estos lugares como Junquillal, donde se mezclan un montón de gente, un montón de desarrollos y un montón de problemáticas sociales nacidas del encuentro de extranjeros y ticos, de criminalidad pequeña, ¿verdad? Y donde se juntan, digamos, ciertas problemáticas. Para mí, Guanacaste es más como simbólico, tal vez, de ciertas problemáticas más grandes en Costa Rica. Es un lugar irreal, ¿verdad? En mis novelas también, ¿verdad? Es el Guanacaste que yo he creado ahí. Es como un tipo de no sé, de igual que las, no para compararme de ninguna manera, pero digamos los Macondos y los Comalas del mundo, en verdad no son lugares reales, ¿verdad? El Los Ángeles de Raymond Chandler no es en verdad un lugar real, es su Los Ángeles, su versión de Los Ángeles. Y esa era un poco la idea. Me parecía un buen ambiente, digamos, ideológico, socioeconómico, pero también estético para la novela negra, ¿verdad? Esos espacios largos, una serie de cosas que para mí se juntaban. También tuve muchas experiencias con Guanacaste, pasé mucho tiempo ahí en mi juventud. Mi familia ha tenido una casa ahí de hace más de 12 años, entonces hay ciertas problemáticas de la zona que conozco, como las cuestiones hídricas, ¿verdad? Tengo amigos que trabajan ahí, que viven ahí. Entonces, pero yo sentía que podía abarcar ciertos puntos, digamos,
de ese lugar y convertirlos en novela negra. Porque a mí también siempre me ha traído quebrar un poco esa idea de la novela negra como una literatura muy urbana, ¿verdad? O sea, así es como se conoce la novela negra, el México de Paco Taibo, La Habana de Padura, en los clásicos de Los Ángeles de Raymond Chandler, como estaba hablando, igual el Montana, el Butte Montana de Dashiell Hammett, aunque ese es un poquito más pequeño. A mí me encantaba un cuento de Rodolfo Walsh que se llama Los Dos Montones de Tierra, que es un cuento policíaco situado en una área rural de Argentina. Me parece buenísimo y siempre me ha traído como el imaginario más de una zona donde, digamos, estas cuestiones de justicia y entre otras cosas funcionan de una manera muy diferente. Una cosa es llamar a la policía de Curridabat, ¿verdad?, o de cualquier lugar de San José, y otra cosa es llamar a la policía desde Paraíso, Guanacaste, ¿verdad? O sea, desde Lagarto, donde no llegan, donde a veces llegan, donde ¿por qué no están haciendo rondas? La moto está mala, la Toyotona la tenemos que arreglar. O sea, donde hay toda otra dinámica social relacionada, digamos, a esos entes, digamos, estatales que representan, digamos, el orden. Juan, no sé si te perdí ahí. Sí, se te cortó un toquecito, pero sí llegué a escuchar. Bueno, por ejemplo, ¿vos crees que la narrativa que vos escribís o el trabajo de estas novelas, ahora que comentaste esto, digamos, son una forma de regresar la mirada a las zonas rurales, a las zonas costeras, que históricamente han sido desplazadas por los intereses del capital y que, bueno, peculiarmente han sido recuperadas, sea por la explotación de fábricas o por la creación a veces de este turismo irracional, ¿verdad? Un poco particular. Yo creo que sí es un poco entrar en ese mundo de esas ebulliciones, es como le llamaría, ¿verdad? A mí me gusta más como retratar, bueno, ciertas diferenciaciones o ciertas, digamos, qué sé yo, como, sí, ebulliciones, digamos, sociales que acontecen en estos tipos de espacios, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando personas de afuera empiezan a vivir ahí? Yo me acuerdo una vez venir en un avión de Estados Unidos y estar hablando con una mujer estadounidense que llevaba muchos años viviendo en Costa Rica, ¿verdad? Entonces ella se consideraba casi como ciudadana, etcétera. Hay un montón de gente de diferentes lugares, hay una división social muy fuerte causada por el turismo y también por las personas que viven ahí en residenciales que se han desarrollado, algunos muy exclusivos, por ejemplo. Entonces todas esas dinámicas sociales era lo que me empezaba como a interesar, ¿verdad? Como ponerlos, sacarlos ahí en la página, porque no sentía que había mucho como que, no sé, para mí que hablaba tal vez de esas cosas, aunque por supuesto hay otras cosas que hablan de eso, pero digamos, sí, como más como de retratar estas cuestiones del desarrollo, por ejemplo, como vos mencionabas, o sea, digamos que hay desarrollos en algunas de estas zonas que no tienen un plan, digamos, principal, ¿verdad? Entonces hay toda una serie de cosas, hay mucho dinero que pasa bajo la mesa, de hoteles que están enfrente del mar, que no deberían estar, un montón de cosas, ¿verdad?, que yo creo que se prestaba como un territorio interesante para situar este, digamos, este género y esta problemática. Sí, que además es particular, me llama mucho la atención cuando vos abordás el tema de Guanacaste y las problemáticas, porque bueno, también es la segunda provincia más grande del país y es la menos poblada. La menos poblada, de menos densidad poblacional también. Sí. Y entonces están esas, digamos, llanuras vastas, ¿verdad? Que a veces son de una belleza alucinante también, y de repente uno llega a un hotel 5 estrellas que está por ahí medio escondido y a la par el 90% de las personas en el pueblo de a la par trabaja para ese hotel, ¿verdad? Hay toda una serie de dinámicas en las que se mezcla un poco lo que la novela negra mezcla, ¿verdad? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? Todo sale como medio untado, ¿verdad? Y todo sale como medio gris, como agua chocolatada o algo así, ¿verdad? Todo eso está mezclado y a veces uno no puede decir esto es bueno, esto es malo, esto
esto, o sea, tiene un poco de todo ahí adentro, ¿verdad? Hay personas que han mejorado su vida por todas las cosas que trae el turismo, pero a la misma vez, bueno, ¿qué cambios trae eso? ¿Qué significa ir ahí a una catarata donde hay 40 personas en el agua? O sea, hay un montón de cosas ahí en ebullición que responden, digamos, a esa ambigüedad, digamos, que a veces apunta la novela negra entre el bien y el mal, entre los buenos y los malos, entre este tipo de cosas que me parece interesantes para situar literatura. Claro. Bueno, vamos a hablar de tu tercer novela, Mazunte. La novela, bueno, ocurre en México, Estados Unidos y Costa Rica, ¿verdad? En ella el personaje principal, Julio, se entera de que su hermana ha desaparecido y se presume muerta en un naufragio cerca de la costa de Mazunte, en Oaxaca, México. El personaje, bueno, viaja de California a Oaxaca, Costa Rica, para encontrar finalmente esta sociedad como una especie de detrimento cultural y socioeconómico, o más bien para que este personaje se reencuentre casi que en un pasado onírico y una realidad que, bueno, son las ruinas de la memoria del personaje. Eso me llama mucho la atención. Daniel, digamos, ¿qué papel juega la construcción de la memoria de Julio en la trama de la novela? Es muy importante, yo creo, digamos, la idea de la memoria, ¿verdad? Yo creo que eso está pasado por un lado, por esta novela, digamos, esta idea de novela de regreso, ¿verdad? Un personaje que regresa a su país después de más de 10 años afuera, y es un poco este reencuentro, ¿verdad? Con los lugares de su juventud, con su familia, de la que está un poco separado, alienado, por decirlo de una manera, de amigos, de la época, etcétera. Entonces, un poco esas memorias de un lugar que ya no es, ¿verdad? No sé si nostalgia, porque a mí también en la novela me gusta problematizar también ese concepto de la nostalgia, porque yo creo que, como lo dice el mismo personaje, digamos, la nostalgia es cuando, es también posiblemente cuando uno recuerda cosas que nunca pasaron, ¿verdad? La nostalgia es una trampa en muchas maneras, porque también nos hace recordar cosas que tal vez no existieron de la manera que uno piensa que existieron. Hay un interés en el inconsciente mucho, digamos, del personaje. La influencia viene de Murakami y de una novela de él que en español, siempre se me olvida el nombre porque la leí en inglés, pero Hard Boiled Wonderland and the End of the World, que es una novela que funciona también como en esta, digamos, dialéctica o cambio, por decirlo de una manera, del inconsciente del personaje y de una trama, digamos, que está aconteciendo en un, lo que podríamos llamar una cierta realidad, que es de Murakami, así que es una loquera, ¿verdad? Pero entonces esa idea me pareció muy interesante, y después eso se cruzó con un viaje que yo hice a este lugar, a Mazunte, México, y con una realidad de turista, ¿verdad? De venir a un lugar a esperar sol y belleza y playas lindísimas y encontrarme en ese tiempo con mi exesposa con un temporal gigante. Tuvimos que estar encerrados toda una semana en un albergue ahí. Ella se enfermó, yo me enfermé. De repente tuvimos que habíamos conseguido un lugar por el internet donde nos estábamos quedando. El piso estaba totalmente inundado, había una calle que flotaba de mecates del techo, o sea, era un lugar que supuestamente era eco-friendly, ¿verdad? Y era muy eco-friendly, ¿verdad? Y un desastre, el excusado estaba afuera, entonces uno tenía que salir a la lluvia para, digamos, ir al excusado, una locura. Entonces nos pasamos a otro lugar, y en ese otro lugar mi exesposa se enfermó. En la mañana me decía que estaba como medio... Ese momento, digamos, entre la lucidez y un tipo de alucinación que produce a veces la enfermedad, ¿verdad? Y entonces yo iba al pueblo a comprar cosas, comida y traerlas al cuarto, y saliendo de este albergue había un cementerio. Y entonces yo dije, wow, yo estoy de una manera tal vez muy estereotípica pensando en lo mexicano, pero no podía dejar de pensar en Comala y en Rulfo, que siempre fue para mí una gran influencia. Y entonces como que todas esas cosas juntas me hicieron pensar cómo sería una Comala del siglo XX, digamos, o una Comala del siglo XXI, perdón, no siglo XX, una Comala del siglo XXI, un lugar como entre la memoria,
La nostalgia, el cuestionamiento de la memoria, de lo que recordamos, qué es lo que recordamos, recordamos bien cuando recordamos. Se han hecho ya inclusive estudios científicos de que lo que uno recuerda, en verdad, la mitad, mucho de lo que uno recuerda es mentira. Digamos, inclusive han habido científicos que han hecho experimentos que han puesto en cuestión todo lo que es el testigo, digamos, en los juicios, por ejemplo, personas que dicen, sí, yo vi esto y esto y esto, y que lo que imaginan es posiblemente mentira. Otros estudios, por ejemplo, de profesores que le han dado a sus estudiantes después de que pasó el 911 en Estados Unidos, que escribieran su recuerdo de a dónde vieron eso o dónde estaban cuando eso pasó, y que volvieron a esa escritura años después y todos los estudiantes se habían inventado otros escenarios totalmente. O sea, que lo que recordaban era totalmente mentira, ¿verdad? Entonces, di esas preguntas, digamos, grandes, básicas, ¿cómo recordamos? ¿Qué recordamos? ¿Lo recordamos bien, mal? ¿Es la memoria un lugar que existe en verdad o es algo que nosotros hemos inventado? Creo que todas esas cosas flotaban ahí y se mezclaban un poco con el regreso de este personaje a su país y también con esta cita con la muerte tal vez que tiene este personaje al enfrentarse con el duelo de su hermana, quien era alguien del que él fue cercano en algún momento, pero con la que ha perdido mucho contacto y que ese, digamos, esa culpa tal vez de él, ese, es un personaje difícil él, que está escrito en primera persona, entonces pero digamos esa búsqueda difícil de él por recordar con una hermana que él sabe que perdió y que al final termina teniendo una familia y todo en este lugar de Mazunte que él descubre y otras cosas. Uh-huh. Bueno, ya, vos por ejemplo pasaste de trabajar dos textos ubicados en Guanacaste, como lo conversamos ahora, Verano Rojo, Lluvia del Norte, y bueno, luego Mazunte la ubicás justo un poco en lo opuesto, ¿verdad? Al menos aquí en Costa Rica, bueno, lugares despoblados como fueron en su momento Escazú o Santana o Copado, ¿verdad? Que están como en esa geografía, que bueno, ahora son lugares megapoblados unos, hacinados otros, hay una marcada diferencia de clases social fuertísima, ¿verdad? Y bueno, un poco en todo lo que hemos ido conversando, también es un poco adentrarnos a la mente del escritor, en este caso la tuya, ¿verdad? ¿Cómo ha sido vivir en el extranjero y tener una especie de telescopio para notar los grandes cambios que ha tenido el país desde los mediados de los 80s, digamos, como para trasladarlos en esta novela? Pues creo que es un poco ventaja y desventaja, ¿verdad? Tiene, yo creo que un poquito de los dos. Yo creo que la desventaja es que uno se pierde muchas cosas, ¿verdad? Uno pierde, digamos, a veces esa inmediatez con lo que pasa en el país y con las cosas que están sucediendo, pero a la misma vez yo creo que a uno se le presenta una oportunidad de ver cambios un poco más lentos, más grandes, que a veces uno viviendo en un lugar tal vez no percibe de una manera directa, ¿verdad? Es como con amigos que tienen hijos, ¿verdad? Ellos ven los hijos todos los días cuando están creciendo, y a veces no toman conciencia de los cambios tan profundos en ellos. Si uno tal vez ve un amigo con hijos un año y lo ve un año después, y el hijo de ellos es otra persona, digamos, para uno dice, este es otra cosa, o sea, este ya no es la persona que yo conocí, y uno se los expresa a ellos, y siempre hay tal vez una conciencia de cambio, pero no es esa conciencia tan fuerte que uno tiene. Yo a veces volví a Costa Rica, trataba de venir una vez al año, siempre he tratado, pero a veces no se podía por razones económicas o lo que fuera, y digamos, de repente llegaba y manejábamos del aeropuerto a mi casa y era como, ¿qué están haciendo estas 5 torres de apartamentos aquí? ¿De dónde salieron, digamos? Y digamos, yo me acuerdo decirle a un amigo una vez y él me decía, ah, mira, no me he dado cuenta, cierto, ¿verdad? Y era como que yo, para mí era, wow, hay 5 torres de apartamentos ahora aquí, hay un centro comercial donde antes no había nada, hay un mall ahora, esa calle de Lindora, como hablaba antes, es un perfecto ejemplo, ¿verdad? O sea, esa calle eran lotes vacíos cuando yo era un chiquito y ahora es una calle, o sea, yo una vez duré de digamos, del McDonald's de ahí a llegando al Rodeo, que es una distancia, ¿qué podría ser? No sé, 1 kilómetro, yo duré media hora haciendo ese trayecto una vez,
Entonces, para mí esas cosas siempre eran muy impactantes también, y retratar un poco el mundo de ese, digamos, capital financiero, específicamente transnacional, que empieza a llegar al país, todos los bancos, ¿verdad? Todas las multinacionales, que ¿verdad? Cuando yo salí había un fórum, ahora hay fórum 2, ahora hay como fórum 1000, ¿verdad? Está, sí. Lo que era, digamos, la idea del fórum, en Heredia, hay un montón de parques, en muchos lugares, y no sé, yo creo que a veces, digamos, estar afuera le permite a uno la cuestión de, wow, aquí donde yo jugaba fútbol, ahora hay una torre de apartamentos, ¿verdad? Donde había un lote baldío. Y no sé, tal vez uno funciona de cierta manera con algún tipo como de testigo de esos cambios de una manera un poco más marcada. Y no sé, a mí me han servido literariamente también, porque en esos cambios yo lo que veo son historias, ¿verdad? O sea, hay libros muy buenos que retratan, digamos, la desigualdad. Hay un libro de Rodolfo Calderón Umaña muy bueno sobre el cambio social costarricense, por ejemplo. Pero lo mío era más, yo, digamos, creo que siempre ha sido tal vez mi función, digamos, pedagógica o como alguien que ha estudiado. A mí a veces me cuesta mucho hablar de teoría abstracta, ¿verdad? O digamos, Heidegger o ese tipo de pensadores a mí siempre me han parecido súper difíciles, a mí, a obviamente todo el planeta. Pero digamos, cuando alguien como Frederick Jameson o David Harvey me dice, Frederick Jameson en su libro del posmodernismo, por ejemplo, me dice, yo voy a comparar estos con esos zapatos de Andy Warhol y las dos representaciones que responden a dos eras históricas diferentes. Yo digo, oh, ahí ya lo puedo ver, ¿verdad? Yo creo que para mí ha sido eso un poco, como que yo necesito crearme esa historia para poder entender esos cambios, y tal vez a la misma vez uno trata siempre buscando de entenderse uno mismo también un poco mejor y ¿verdad? Y situarse dentro de su contexto histórico, social, etc. Uh-huh. Bueno, para quienes nos están escuchando, ya estamos cerrando el programa con Daniel Quiroz, autor de Mazunte, Lluvia del Norte, Verano Rojo y A los Cuatro Vientos, que lo tengo en una caja. Además, tengo una versión firmada tuya de Mazunte, que es diferente a esta en papel y en acabados, pero tengo todavía desde hace 3 años un desorden en la biblioteca terrible. Pero bueno, los libros los pueden pedir por medio de la Librería Internacional, por medio de la página. Les comenté al principio que podían visitar la página de Daniel, danielquiroz.com. Hay un par de relatos que pueden leerlos y, bueno, pueden acercarse un poco más al trabajo de él. Daniel siempre ha estado en el radar de todos nosotros, pero como vive afuera, las pocas veces que venía al país, siempre era como, vino Daniel Quiroz, tiene chance para que lo veamos, que es un poco también, por lo menos, bueno, para los amigos que tenemos en común, que nos pasa un poco lo mismo con Carlos Fonseca, que también está un poco más lejos allá en Inglaterra, que viene y es como, bueno, tiene unas horas libres, hay que aprovecharlo. Bueno, Daniel, yo te agradezco muchísimo el tiempo y el espacio. No recuerdo, fue hace un año, más de un año, que nos vimos, sí, en el Centroamérica Cuenta, ¿verdad? Es en Centroamérica Cuenta, tal vez un poquito después, pero más o menos por esa época, tristemente. Y tenemos deudas ya, pero di, yo creo que todo el mundo tiene deudas ahora con esta cuestión que estamos. Sí, claro. Bueno, mira, a propósito de la situación en la que estamos y todo, ¿qué estás leyendo vos ahora? Leyendo, ahorita estoy, de hecho, me he metido, me prestaron un Kindle y gran pecado, tengo que decir que me está gustando mucho. Primero, ¿verdad? El libro, obviamente, pero ahorita que no tengo mis libros, porque estoy trabajando aquí desde Costa Rica dando clases, a veces necesito una cierta inmediatez que eso me permite. Estaba leyendo una trilogía de Mario Lebrero, que en verdad él nunca lo he leído mucho y siempre es un escritor que me ha interesado. Estuve leyendo una novela de Mariano Quiroz, un amigo, una novela que ganó el premio Tusquets, que se llama Una casa junto al Tragadero, muy buena, muy recomendado él como escritor. Andrei Kurkov, me ha encantado, es alguien como que he descubierto en la última época, que es un escritor ucraniano increíble. Tiene una novela que se llama, creo que en español,
tal vez la traducen La Muerte y el Pingüino, la leí en inglés, que es increíble, es como una novela negra mezclada con otras cosas, un hombre que tiene un pingüino de mascota y termina escribiendo obituarios en un periódico de Ucrania, ¿no? Buenísimo. Gogol, estuve leyendo cuentos de Gogol otra vez, que siempre me ha gustado. Y por ahí otras cosas, cuentos de Claudia Hernández, Soseki, Natsume Soseki, ah, claro. Mark Fisher, estuve leyendo. Una novela que me recomendó Memo, Barquero, de Gerald, no sé cómo se dice, Murnane, o no sé cómo se dice, un escritor australiano que estaba bien, bien interesante, The Plains. Y por pura casualidad leí también la novela de otro australiano que ganó el Booker hace unos años, que se llama Richard Flanagan y que copia el nombre de el Gran Basho y se llama Narrow Road to the Deep North, o así le ponen en inglés, que es una historia sobre australianos en la Segunda Guerra Mundial, que estaba buena. Y ahí hay algunas cosas. Sí, ahí estamos. Ay, qué bueno. Bueno, hablaste ahora de un manuscrito, entonces para ir cerrando, contanos un poco qué es eso en lo que estás trabajando ahí. Sí, bueno, di siempre un poco supersticioso hablar de manuscritos. yo sé, pero ahí... Uno nunca sabe si van a salir o no, ¿verdad? Pero estuve trabajando con un cuento que me contó un amigo, o que viví yo también, de un amigo que un día después de una presentación del libro mío, de hecho, perdió su carro, o donde pensaba que había estacionado, y llegó a la conclusión de que le ha dado el carro, y lo acompañó a lo IJ a denunciarlo y otras cosas. Y 3 días después, no sé si fue el mismo IJ que lo citó en un parqueo privado donde le demostraron cámaras o de él entrando a dejar el carro en ese parqueo privado donde había estado todo el tiempo, que es un cuentazo. Y a mí siempre me como que yo dije, wow, qué interesa esta cuestión como de olvidar algo así, ¿verdad? Y me puse a pensar como en los estreses del día a día, las cosas que estamos viviendo, y ahí como que se me fue armando un lo que yo pensé, un cuentito que se empezó a extender. Ojalá algún momento termine como una novela corta. Vamos a ver, ahí les cuento. Buenísimo, Daniel. Pues bueno, yo te agradezco muchísimo el tiempo. Es un gusto siempre conversar con vos. Es un gusto leerte, ¿verdad? Me gustó mucho ahora releer, que es particular. A veces uno... lee a los amigos cuando salen las cosas en lo inmediato, pero tener la oportunidad de leerlo tal vez de un solo tirón, da otra perspectiva. Me gustó mucho, o sea, por eso te comenté sobre varias cosas ahí. Me hubiera gustado más, pero bueno, tampoco podemos estar 6 horas pegados, que se nos pueden ir facilito. Sí. Y eso con café, con agua, ya me imagino, con cervezas y con un vino. Ah, sí. Y con más amistades, ni se diga. Pero bueno, Daniel, te agradezco muchísimo el tiempo, el rato. Te reitero nuevamente que disfruté muchísimo releer, revisar algunas cosas que me enviaste, acordarme del vuelo de Ícaro, que como te dije antes de empezar el programa, se me había olvidado que lo habías escrito vos y yo lo había hablado con varias gente hace muchísimos años de eso, y fue muy divertido ahora ver que, bueno, en esa época no nos conocíamos, y bueno, ahora que tenemos amistad y todo, sí, sí, pero bueno, mental metalera, exacto. pero nada, te agradezco muchísimo el tiempo, ¿verdad?, que nos acompañaras en el programa. No sé si quieres despedirte. No, Juan, a vos, en serio, muchísimas gracias por conversar, siempre es lindo, y cuando alguien, no, o sea, se lee la hora de uno y le habla de los libros, siempre es algo muy bonito, te lo agradezco mucho, porque yo sé que también es mucho trabajo, y también te agradezco el trabajo que estás haciendo, difundiendo un poco también la literatura tica, escritores de acá, de diferentes libros para aquellos allá en el público. Más bien muchas gracias a los que nos acompañaron también, y muchas gracias a vos, en serio, por la invitación. Quedan pendientes más conversas, ojalá. Claro, claro. Y bueno, a quienes nos acompañaron, muchísimas gracias. Nos vemos ahora la segunda semana de septiembre con Hablemos de Libros. Vienen algunas sorpresas bastante interesantes.
Y aprovecho para invitarles al club de lectura que tenemos, a Texturas. Este sábado vamos a conversar con Gioconda Belli en Zoom, entonces pueden hacerle preguntas, varias cosas ahí. Y bueno, para septiembre tenemos a Guillermo Arriaga, y como les comenté, las novelas de Daniel las pueden pedir por medio de la página de la Librería Internacional o en las tiendas. Y bueno, les deseo feliz noche, muchísimas gracias, se cuidan y un gusto de que hayan estado con nosotros. Hasta luego. Chao, gracias.